Hola preciados amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Gracias una vez más por compartir otra semana más estas lecciones de Aprendamos con Gozo. Y si todavía no eres parte de nuestra familia virtual, te invito a considerar suscribirte a nuestro canal de YouTube y de Facebook y poder recibir diariamente lecciones de vida que puedes poner en práctica en tu movimiento durante el día, tanto en el trabajo, en tu casa y aún con tus hermanos en la fe. Muchos de nosotros vivimos en un mundo, o todos, vamos a ponerlo así, vivimos en un mundo lleno de aflicciones, donde el mal, la injusticia y la opresión es parte de nuestro diario vivir. Sin embargo, todos nosotros buscamos encontrar a alguien que nos sirva de apoyo, que nos ayude o por lo menos que escuche las situaciones que estamos enfrentando, aunque en ese momento quizás no tenga la respuesta o la solución a nuestra crisis que enfrentamos en ese momento. La lección de esta semana basada en los libros, en el libro de salmos, nos recuerda a nosotros que nosotros podemos contar con Dios. Como dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 12, versículo 5, la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, dice el Señor, ahora me levantaré y salvaré al que suspira. Qué bueno es que nosotros podemos contar con un Dios que está levantándose y que toma acción a favor de cada uno de nosotros. Hoy... Vamos a aprender cinco lecciones o cinco cosas que levantan a Dios para poder colaborar a favor de nosotros. ¿Qué es lo que hace que el Dios del cielo deje su zona de confort, deje su momento de adoración o su lugar de adoración en el universo para inclinar su oído hacia nosotros? La primera cosa que levanta a Dios, por la cual Él se levanta a favor de nosotros, es que Dios se levanta para defendernos. Yo estudié en un colegio adventista del séptimo día en la República Dominicana, el colegio el SEAT en la ciudad de Santiago. Y desde kinder hasta que terminé todo mi nivel primario, mi nivel intermedio y mi nivel superior, estuve estudiando en la misma escuela. Y la mayoría de los compañeros de clase también estuvimos desde Kinder hasta cuando terminamos 12, aunque siempre hubo algunos que entraron y otros que salieron. Pero tomo énfasis en tres personas. La primera de esas personas soy yo. Yo porque era uno de los más pequeños en el curso. Siempre lo fui, por eso siempre me sentaban al frente, por eso no podía llegar tarde, porque de los primeros nombres mi apellido es Cruz, o sea que de los primeros números o nombres que mencionaba era el mío. Yo estaba siempre entre el número 6 al número 10 y ya cuando si llegaba tarde, ya cuando pasaban la lista, ya posiblemente había pasado mi nombre. Lo segundo es mi compañera que siempre estuvo conmigo prácticamente todos nuestros estudios, se llama Wanda Olivo. Wanda y yo éramos los dos más pequeños, desfilamos juntos en sexto, desfilamos juntos en octavo y nos graduamos juntos también cuando terminamos nuestro eh, eh, 12 grado para pasar entonces a la universidad. Siempre Wanda y yo estábamos juntos, siempre nos sentábamos uno al lado del otro porque éramos los dos más pequeños de la escuela. Pero número tres, tengo que mencionar que había alguien que siempre lo voy a recordar, porque cuando uno es el más pequeño, cuando uno es el más flaquito, cuando uno es el más débil, siempre aparece otra persona media grosera que le hace bullying a uno en la escuela o que quiere intentar abusar de nosotros. Y esa persona se llamaba Santiago. Santiago medía casi seis pies cuando estábamos en, en, en la secundaria. Y Santiago era el que siempre estaba pendiente para que nadie nos tocara, ni a Wanda, ni a mí, y siempre él salía en la defensa de nosotros. Cuando yo leo el libro de Salmos en el capítulo 18, encuentro que lo primero que mueve a Dios de su trono es que Dios siempre está dispuesto para defendernos a nosotros. Mira lo que dice el versículo 17 y el versículo 18 del capítulo 18 del libro de Salmos. Me libró Dios de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová... Fue mi apoyo. Qué bueno es nosotros poder contar con alguien como Dios. Vamos a ponerle Dios Santiago, que siempre sale en la defensa de nosotros. Siempre hay alguien que quiere lastimarnos, siempre hay alguien que quiere herirnos, siempre hay alguien que quiere burlarse de nosotros, siempre hay alguien que nos humilla, siempre hay alguien que nos denigra, siempre hay alguien que nos maltrata, siempre hay alguien que abusa de nosotros, siempre hay alguien que trae heridas a nosotros, pero qué bueno es que siempre hay un Dios que está dispuesto a defendernos. El Salmo 18 nos recuerda allí que Dios eh, 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 está en el cielo, que el Señor alza su voz a favor de nosotros, que el Señor si tiene que mandar raza de fuego contra nuestros enemigos, lo va a hacer y así lo hizo con el pueblo de Israel protegiéndolo de sus enemigos en el pasado. Si tiene que mandar rayos, si tiene que destruir al enemigo, Dios lo va a hacer solamente para que nosotros podamos entender que el Dios Todopoderoso a nosotros nos defiende. Ok. Vamos a verlo entonces de esta manera. El Salmo 18 nos debe disipar a nosotros cualquier duda de que nosotros estamos solos. Es cierto, la vida es difícil. Vamos a hablar de corazón. La vida es complicada, la vida es dolorosa, o las personas nos hacen la vida dolorosa o la, o la vida horrible. Posiblemente estoy hablando para una mujer que la persona con la que ella decidió unir su vida se ha convertido en el diablo de la casa y te está haciendo la vida imposible y te maltrata y te hiere y te preguntas, ¿y dónde está Dios para defenderme? Pero por encima de esa realidad que estás experimentando, no puede haber duda en tu corazón de que Dios no va a pelear y a defender a aquellos que Él declara sus hijos. El Salmo, 118, el Salmo 18 nos recuerda que Dios no solamente eh, se levanta para defendernos, que Dios se levanta para tener cuidado de nosotros, que Dios se levanta para tener compasión de nosotros, que Dios se levanta a favor de los que sufren, que Dios se levanta a favor de aquellos que están pasando por diferentes crisis en las diferentes áreas de su vida, que Dios tiene la capacidad para derrotar el mal. Y yo quiero que quede claro eso en este momento: Dios tiene la capacidad para derrotar el mal. Ponle el apellido que tú quieras. Ese mal puede venir a través de un jefe de trabajo, ese mal puede venir a través de un compañero de la universidad, ese mal puede venir a través de un maestro, ese mal puede venir a través de un amigo que se llamaba o se hacía llamar amigo, ese mal puede venir a través de un familiar. Dios tiene el poder para derrotar el mal. Por lo tanto, el David entiende que él no puede atribuirse el éxito. Porque el éxito solamente viene de Dios. O sea, si Dios va a pelear a favor de ti, si Dios te va a defender, no venga tú a decir, ah, porque yo fui sabio y porque yo dejé esta relación y entonces yo puedo salir hacia adelante. No, 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 no. Démosle honor a quien honor merece. El único que conoce nuestras crisis y que sabe la solución a nuestras crisis es el Dios de la salvación. Y David sabía eso. David nunca se quiso robar el show que le correspondía a Dios, el brillo que le correspondía al Dios del cielo. Él siempre dijo, "No, esta victoria pertenece al Señor", porque él sabía de dónde provenía la fuente del poder que era que él recibía, que era para poder ganar las victorias contra el enemigo. Aunque nosotros entendemos que David sabía que su poder venía del Dios del cielo, tenemos que entender también que nosotros debemos confiar en las habilidades para pelear que Dios nos ha dado. Y aquí quiero hacer un alto. Dios ha puesto en nuestra cabeza lo que se llama sentido común inteligencia. Hay batallas que Dios va a librar por nosotros. Pero hay batallas que tú te puedes librar. O sea, si tú sabes y te están dando señales que ese hombre no es bueno en el noviazgo, no espere ir a pelear con él en la batalla matrimonial. Elimina esa pelea desde ahora. Si tú sabes que esa mujer o novia que tienes, este, lo que te va a dar son dolores de cabeza y te va a causar situaciones y problemas de infidelidad, porque la mujer es media sabrosita con todo el mundo, esa batalla, tu sentido común, la inteligencia que Dios te dio, la habilidad que Dios te dio, es para salir de eso. Porque hay batallas. Que Dios es el único que puede pelear, pero hay otras que Dios nos dio las habilidades para poder salir de ella. Por eso, el Salmo 18 nos recuerda a nosotros que únicamente en Dios podemos confiar y solamente a Dios podemos alabar. Si Dios te ha librado de alguna batalla, de esas que tú creías que era imposible, tómate un momento, un espacio en este día. Y dile al Dios del cielo gracias, porque gracias a ti, a tu poder, a que te levantaste para defenderme, hoy yo puedo declararme victorioso en el nombre de Cristo Jesús.